la Secretaría de Solidaridad Internacional. Bueno, hoy en nuestra acostumbrada rueda de prensa de los días lunes hemos visto algunos elementos de la vida política nacional, internacional, que hoy transmitiremos a la prensa. En primer lugar, queremos señalar que en estos días se ha estado hablando bastante en las conversaciones que se vienen dando, en declaraciones de algunos actores políticos sobre la posibilidad de una ley de amnistía. En este sentido, queremos señalar desde el Partido Comunista de Venezuela, de forma categórica, que nuestro partido, el Partido Comunista de Venezuela, no está de acuerdo, no avala ninguna ley de amnistía, por considerar que esta es una ley de la República que buscaría perdonar a un grupo de personas que han cometido delitos, hechos punibles tipificados según nuestra legislación, según nuestro código penal, por acciones desarrolladas en el golpe de Estado del año 2002, en los recientes hechos violentos contra las personas, contra bienes y, por supuesto, todo esto, hechos que son hechos de lesa humanidad. En este sentido, entendemos que lo que busca la oposición al solicitar esta ley de amnistía general es institucionalizar la impunidad. Y nosotros hemos dicho que la paz se conquista no con la impunidad, se conquista con justicia, se conquista aplicando la ley. Se han realizado en nuestro país los procedimientos apegados al debido proceso, apegados a las leyes venezolanas, donde se han determinado las responsabilidades penales de este grupo de personas que hoy tienen que asumir su responsabilidad frente, en primer lugar, frente a los familiares de esas víctimas, familiares de muertos, de heridos, que dejaron esas acciones de este grupo de personas. En segundo lugar, por supuesto, frente al país, frente a la sociedad. En este sentido, queremos dejar bien en claro que desde el Partido Comunista entonces no avalamos ni estamos de acuerdo con esta llamada ley de amnistía que se pretende o que se está solicitando por parte de la oposición venezolana. Ahora, fíjense, hay casos que indudablemente, casos personalísimos, individuales, que a lo mejor ameritan algún tipo de revisión. Por razones humanitarias. A lo mejor. Habría que revisar, por eso digo, a lo mejor. Habría que revisar eso allí. Pues. Habría que revisar si realmente son razones humanitarias. Si realmente se corresponden a esas características. Habría que revisar. Creo que en eso no hay duda. Y ahí, como tú sabes, como todos sabemos, existen preceptos y figuras que permiten, jurídicas que permiten acciones en ese sentido, ¿no? ¿Cómo cuáles?